Anda, el padre Armel me ha hablado mucho de ti. Llegamos para investigar el sello del águila, pero no pudimos avanzar porque había mucha gente herida de gravedad. Encima que nos ha cortado la ruta de suministros, ahora va y nos ataca por sorpresa. Gracias. Ah, ya me siento algo mejor. Pensaba que era para mí de verdad. Os lo agradezco de corazón. Detente. Si quieres entrar, identifícate. Los heridos no se están recuperando. Si nos vuelven a atacar. Aguanta. Te pondrás mejor enseguida. Gracias, oh santo sacerdote. Oh, aquí estás. Ven. Sígueme.
Has venido. Estaba tratando a los soldados. Permítame presentarme. Soy Thairein, un caballero de Luterania. Encantado, Sir Thairein. Yo soy el padre Armel. Y ella mi compañera de viaje. Gracias por hacerse cargo de los soldados. Me aflige su lenta recuperación, pero gracias a usted, ahora tengo una cosa menos de la que preocuparme por las noches. Estarás sin energías. Te vendría bien una comida caliente y un lugar para descansar. Tengo el objetivo en el punto de mira. No hay testigos. ¡Cuidado! Thairein, ¿está herido? No hay nada de lo que preocuparse. Pero, Alteza... Te digo que estoy bien. Es solo un rasguño. ¿Puedo? No se mueva. Kileamamlaka peakebra leion neonmai. Oh, vaya... Impresionante. Menos mal que la herida no era profunda. Es evidente que sois más que un simple caballero de Luterania. Yo últimamente no ejerzo como príncipe. Podemos seguir la conversación por ahí. Gracias por tu ayuda. Podría haberse puesto feo. ¿Dónde narices está? Parece que el príncipe Thairein es un hombre de carácter, tal como cuentan. ¿Es el listado de suministros? ¡Oh, qué detallado! Qué bien que lo apreciara. Ya casi termino con el tratamiento. Gracias por ayudar a Mihan. Menudo alivio. Thank you.
sea el príncipe Zairain? No, no puede ser. Genial. Las palomas pronto se sentirán mejor. A los que sufren por el gobierno de Sherik, vuestro dolor está a punto de acabar. Llevaré al usurpador ante la justicia y recuperaré el castillo de Luterania. Gracias a los dioses, una nueva esperanza asoma sobre Luterania. Avísanos si tienes algún problema. ¿Te has enterado? Han aparecido demonios en la montaña Angemos. Dicen que si tocas Orbe Raro... Creo que estos demonios estén aquí. Gracias por ser... Las reparaciones ya casi han... Esto no me va a emborrachar. Perdido a Mutu. Aquí estás, aventurera.
resistiré hasta mi último aliento. Por mi familia, mis amigos y los futuros niños y niñas que poblarán esta tierra. Hemos perdido a muchos. ¿Cómo sabías que nos faltaba hierro? Mihan iba a encargarse de eso. ¿Por qué pesan tanto las larvas? ¿Por qué me presentas? Así que tú eres quien salvó al príncipe Thyrain. Tu reputación te precede. ¿Tú quién eres? ¿Y por qué has intentado darme una patada? Supongo que estoy un poco mejor. ¿Conoces la canción del valor? ¿El himno nacional de Luterania? ¿No? Ah, pues yo te explico. ¿Qué me presentaría como...? Lo sabía antes de que vinieras. He escuchado a los soldados tarareando todo el camino hasta aquí. ¿Ya está? Mac es increíble. Yo no habría podido hacer lo mismo en tan poco tiempo.
aquí estás, aventurera. Vine con Kyle, pero él se adelantó hasta la aldea de Leibar cuando supimos que se aproximaba un ejército. ¿Te envía el padre Armel? Muchísimas gracias. Ha pasado mucho tiempo, querido príncipe. ¿Este es tu ejército? No tendrás la intención de usar a esta chusma contra Lord Sherrick, ¿verdad? El trono le pertenece a su legítimo dueño. Mis espías me han revelado que no has podido activar la vencedora. Va siendo hora de que entregues la espada, disuelvas tu banda de criminales y supliques piedad. Así quizás te perdonemos la vida. Si Sherrick ansía tanto la vencedora, que venga a por ella. Una declaración tan valiente como imprudente, joven príncipe. Lo lamentarás, mocoso. Que se vaya. No matamos mensajeros, aunque sean groseros. ¡Escoria arrogante! Estupendo. Habéis llegado sanos y salvos. La vencedora es un artefacto de la dinastía luterana. Se supone que brilla en manos del legítimo heredero. Así mis ancestros demostraron ser dignos de gobernar. Por eso Sherrick quiere hacerse con la vencedora. Pero no parece que vaya a brillar en mis manos. ¿Qué dice
de mí. ¿Intentas hacerme sentir mejor? No te preocupes. No es algo que me quite el sueño. Mi única obsesión ahora mismo es ganar la guerra. Ya hablaremos más tarde de mi valía. ¡Señor! ¡Nos están atacando! ¡Las tropas del regente han llegado! Vamos. ¿En serio acabas de decir eso? Han muerto aldeanos inocentes por tu culpa. ¿Es que no tienes voluntad propia? ¿No diferencias el bien del mal? No eres un verdadero caballero de Luterania. Eres responsable de dichas atrocidades. Y por ello se te llevará ante la justicia. Lleváoslo. ¡Eso merece! ¡Pudran en la prisión! ¡Sí! ¡Así se hará justicia! ¿Son ciertos los rumores? Todo el daño que han sufrido los aldeanos es por mi culpa. Esta vez seremos nosotros quienes demos el primer paso. El enemigo ha acampado al sur de la colina. Parece el fin del mundo.
Todo en orden en la aldea. Todo en orden en la aldea.
buen trabajo. Ahora la aldea. Hemos logrado derrotar a la mayoría de los enemigos que asaltaron Lakebar. De no haber sido por ti, habríamos tardado mucho más. Saludos. Me llamo Hordern y soy el jefe de la aldea. ¿Solo tiene 8 años? Pero sí es un crío. El príncipe Thyrain parece destrozado. El príncipe Thyrain valora de verdad a su gente. Necesitamos una corona. Papá dijo que llevar una corona. Se culpa por todas las atrocidades que el regente Sherik ha estado cometiendo en el reino. Entiendo. A mí también me ha llegado lo del caos que ha asolado Luterania. ¿Corona? ¿Estás hablando de una corona de acero? Yo soy Phobus, el vendedor ambulante. Y no soy ningún crío. Soy vendedor y a mucha honra. ¿Una corona? ¡Ja! ¡Qué historia tan interesante! Te doy una encantado si es para el príncipe Thyrain. Al contrario que Sherik, él sí se preocupa por su gente. Ten esto también. Es una inversión. El príncipe Thyrain merece una buena inversión, sin duda. Aquellos que invierten solo en lo que ven son unos necios. Y aquellos que invierten solo para lucrarse no durarán mucho. En las personas, el valor está más allá del valor nominal. Todo en orden en la aldea. ¿Te has juntado con los vendedores ambulantes? Los comerciantes de Luterania son muy diferentes. ¿Quién eres? ¿Qué es eso? ¿Una corona para el príncipe? ¡Has venido al sitio adecuado! ¡Soy Ur, el mejor herrero Umar del mundo! ¡No dejes que nadie diga lo contrario! ¡Bueno, date aire! ¡Enséñame con qué materiales voy a trabajar! ¡No está mal, pero tampoco bien! ¡O el príncipe tiene la cabeza más pequeña del mundo! ¡Necesito más material para trabajar! Por suerte para ti, Lakebar tiene todo lo que necesitas. Ven.
ya has vuelto? Vale, marchando una corona elegante. ¡Salido bien! Y bien, para mí es como una obra maestra para los demás. ¡Llévatela! Si recoges materiales naturales y se los llevas a un experto como yo, puedes fabricarte cosas útiles. Hay todo tipo de expertos en habilidades de oficio. Cocineros, alquimistas, lo que sea. ¡Hazles una visita! ¡Vamos! ¡Coge la corona y arreando, que yo tengo trabajo! ¿La coronación? ¡Qué repentina! ¿Qué quieres decir? ¡Has completado la corona! ¿El padre Armel se ha negado? Ya no sé ni qué está pasando. Ya no sé ni qué está pasando. Llegaremos pronto al lugar de coronación. Sería un honor que usted oficiara la ceremonia. Es una ceremonia sagrada. Yo no soy apto. ¿No hablará en serio? ¿Qué hay más santo que un sacerdote? Pero es que soy... Espere. Hay algo. ¡Corred!
su rechazo a mi petición de oficiar la ceremonia. Yo... Los demonios no tienen lugar en nuestros ritos. Pero usted no es un demonio, es un sacerdote que utiliza su don para ayudar a los que lo necesitan. Entre los que me incluyo. Lo que somos no define quiénes somos. Zairain. Usted oficiará mi coronación. Es mi primera orden como rey. Así será. Me alegra haberlo resuelto. ¿Seguimos? Comenzaremos los ritos de coronación. Príncipe Zairain, arrodíllese ante sus ancestros. El príncipe pronunciará los votos de los reyes. Como rey de Luterania, mis enemigos son el mal y la injusticia. Juro dedicar mi vida a ser el escudo que protege a mi pueblo. Aventurera, la corona, por favor. Esta divina corona, yo le proclamo Rey Zairain de Luterania. Puede alzarse, Majestad. Han emboscado a Cervenar y sus tropas cuando estaban de camino. Casi nos aniquilan. Los supervivientes aguantan en el monasterio de Medric. No aguantarán por mucho tiempo. Yo... Descansa por fin. Tu sacrificio no será en vano. Soldados... ¡A las armas! ¡Marchamos hacia el monasterio de Medric de inmediato! Nuestro ejército marchará hacia el monasterio de Medric ahora. Zairain jugando a ser rey con sus soldaditos. ¿Cómo osa enfrentarse a mí? Teniendo en cuenta que ya ha conseguido reunir a semejante ejército, quizás sea cierto que es digno de llevar la corona. Bah, de ser así, la vencedora ardería en sus manos. No es digno de gobernar una letrina, y menos un reino. Lo mataría ahora mismo si no lo necesitásemos para encontrar el sello del águila. Que creo yo... te interesa más a ti que a mí. Ah, pero me necesitas. Así que lo que yo quiera, a ti también te conviene. Lo que tú digas. Los cobardes del oeste nunca seguirán a alguien como Zairain.
Esto se está poniendo la mar de interesante.
parece el fin del mundo. ¡Has venido! Oye, ¿mi corona cumplió su cometido? ¿Te diriges al monasterio de Medric? Me llamo Theon y pertenezco a una unidad liderada por Sir Benar. Dioses te acompañen. Eres la aventurera de la que hablaba el príncipe Thyrain. En tiempos así debemos agarrarnos a nuestra fe.
sigues vivo. Gracias a los dioses. Pero me temo que no por mucho tiempo. Me había encantado verte llevar la corona con mis propios ojos. ¿Hay algo que puedas hacer? ¡Alteza! ¡Mi hora ha llegado! No digas eso. Haré que Sherik pague por esto. Lo juro. Un rey ha de controlar su ira. Un rey ha de gobernar a sus súbditos con amabilidad. Un rey ha de creer en sí mismo. La vencedora volverá a brillar de nuevo. Utilízala para restablecer la gloria de Luterania como el reino de los caballeros. Creo en... Nunca debí haberle pedido ayuda. Soy el causante de esto. ¡Joder! ¡Mierda! Parece que el corazón del príncipe Zairein está destrozado. Nunca lo vi así. Ser Bernard ha sido como un abuelo para él, y más desde que su alteza perdió a su padre. Zairein debe haber querido muchísimo a Sir Benar. Favorita. Vamos, queda mucho por hacer. Gracias. Siempre estás por aquí para ayudarme. Ya he tomado una decisión, pero todavía hay un problema. Que los dioses te acompañen. Aventurero, que los dioses te acompañen. Ya he tomado una decisión, pero todavía hay un problema. No me mires así, anda. En realidad, le expliqué al padre Armel mis inquietudes y me dio una respuesta muy juiciosa. ¿Que hable con el abad Efen? Ya lo he hecho. ¿Es una masacre, demonios? Tenía toda la intención de acceder a la petición del príncipe Zairein. Estoy preocupado. Deberíamos rodear por esto.
ayudante del príncipe Zyrein? ¿Quién eres? ¿La acompañante del príncipe Zyrein?
La guerra es una cuestión terrible. Venido. ¿Qué te han dicho en el monasterio de Medric? Soy Barchan, el jefe de la aldea. Esto no sirve de nada. ¿No teníamos suficiente con que nos robaran y ahora secuestran a nuestra gente? Mientras viva, protegeré el Luterania. Yeah.
Has hecho muy buen trabajo. Los milicianos de esta aldea aunaron fuerzas con nosotros. Por desgracia, ninguno está en condiciones de acompañarnos. ¿Quién eres? ¿Cómo? ¿Que quieres contactar con los milicianos de Bilbrin? Garras, identifica si valoras tu vida. No te acerques a Toivonen. Thank you.
nos iría mejor. Forastera, identifícate. La entrada al bosque Bilbrin está terminante. Eres una conocida de Toivonen. Interesante. Respecto al príncipe Thyrain, ya ha conversado con nuestro líder, Castleford. Has venido. Fui en busca de Castleford para pedirle ayuda, pero se negó. Soy Castleford, líder de estos milicianos. ¿Que no pude proteger mi propio trono? No está equivocado del todo respecto a eso, ¿sabes? No queda nada.
¿Buscas a Zairin? ¿Seguir así? Es una emergencia. Pronto les daremos armas a los nuevos. Así que has venido. Deduzco que has oído la historia. ¡Has salvado la vida! Han secuestrado a Silvia en la parte trasera. Yeah.
ayudado. ¿Acaso esto es una estratagema para que le sigamos? Solo he hecho lo que creía correcto, como tú. Pronto les daremos armas a los nuevos. Pudimos rescatar a todo el mundo sano y salvo gracias a ti. Es que yo... Sí, una decisión muy difícil de tomar, sin duda. ¿Cómo? ¿Shirik? Por eso Enan estaba tan nervioso. Así que el príncipe ha tomado una decisión. Si un viejales como yo puede luchar para proteger a la gente. Los sacerdotes guerreros estamos listos. Nos encargaremos. Por el bien de mi hermano. ¿Qué han dicho todos? Entiendo. Han elegido seguirme. ¡Es hora de luchar! ¿Estás aquí, aventurera? ¡Ah!
Excelente. Los sacerdotes guerreros han hecho un buen trabajo. Gracias a ti y al padre Armel. En tiempos así debemos agarrarnos a nuestra fe. Por todos lados. Por la gloria de Luterania. ¡Es hora de luchar! ¡Demonios por todos lados! Debemos tener valor. ¡Es hora de luchar! Tropas de lo esperado. Traidores todos. Acabarán arrepintiéndose de su decisión. Aprovecharé para liquidar a todos mis enemigos de un solo golpe. Será mejor que te prepares bien, Lord Sherrick. Yeah.
chico que sería rey. Te he estado esperando. ¿Y has traído a todos estos rebeldes del oeste contigo? Todos los traidores morirán. ¡Shari! Cadogan, tráeme la cabeza de Thyrain y la espada vencedora. ¡Que se haga su voluntad, Lord Sherrick! ¡Sin supervivientes! ¡Aquí estamos, mi rey! ¡Castleford! Justo a tiempo. ¡A por ellos! ¡Vamos a plantarles cara! ¡Al ataque! ¿Todos bien? Carmine, ¿osas invocarme a una patética disputa mortal? Espera, esa espada. ¿Eres luterano? Podré reparar el agravio cometido por tu antepasado. ¡El demonio es mío! Este es el guardián de la vencedora. ¿Dónde está su luz? Esta espada está tan apagada y vacía como tú, chico. Tu linaje es débil. No queda nada de Lutera en ti. Un rey ha de controlar su ira. Un rey ha de gobernar a sus subordinados con amabilidad. Un rey ha de creer en sí mismo. Esa luz es... Sí,
sigo órdenes, milord. Provienen del mismísimo Cáceres. Y mi venganza. No dejaré que te salgas con la tuya, Carmine. ¿No es esto sino un juego para ti, demonio? Sí, pero no me apetece jugarlo hoy. No te preocupes. Pronto retomaremos la partida. El tablero está casi listo. Que tengas suerte con tu otro oponente. Intenta no romper ninguna pieza. La luz de la vencedora. Es hora de poner fin a esto. Castillo de Luterania, ya voy. Finalmente podemos respirar tranquilos. Todo te lo debemos a ti. Es hora de partir hacia el Muro de los Héroes. Estamos en condiciones óptimas. ¿Marchamos? Ha caído la noche. La gloria venga a Luterania. Marchemos. Prendamos una señal de fuego y preparémonos para ir al Muro de los Héroes.
flanco izquierdo atacará la muralla del oeste, y desde allí al centro. Percibo un aura oscura cerca, más nos vale tener cuidado.
cuidado. Zyrain, ¿de verdad pensabas que no haría nada? ¡Sherik! Por eso no eres merecedor del trono. Igual que tu padre. No eres ningún rey. Yo soy el líder que merece Luterania. ¡Es mío! ¡Entrega las armas, Sherik! ¡Se acabó! ¡Eso es! ¡Esto es poder demoníaco! ¡Has vendido tu alma! ¿Vender? No, Zyrain. Este poder lo tomé. Humanos o demonios, los gobernaré a todos. Permíteme que te muestre mis nuevos poderes. ¿Sigues aquí? Estás malgastando tu talento con él. ¿Qué me dices? ¿Jurarás lealtad al verdadero rey de Luterania? ¡Que así sea! Si lo que quieres es morir junto a Zyrain, te lo concederé. Voy a disfrutar matándote. Conseguido vencer a Sherik. ¡Qué sorpresa! ¡Carmine! ¡Abre la puerta!
siento, maestro Baltan. Sé que ansiaba vengarse. Esta es la mano que asesinó a Sherrick. Matarle será entretenido, ¿no? No es lo que creía. No importa, aunque como vuelvas a interrumpirme, el siguiente en morir serás tú. Entendido. Este es todo suyo. Que se divide. ¡Esta es mi pelea! ¡La vencedora ansiaba este momento! ¡Tyrain! Sí, pero le has asestado un buen golpe a mi querido comandante. La reputación de la vencedora es merecida. Carmine. Y ahora el momento que estaba esperando. Carmine, escoria traidora, ¿qué estás haciendo? Sí, sí, magnífico. Con que este es el poder de un comandante de la Legión. ¿Y esas caras largas? Los dos hemos conseguido lo que queríamos, ¿no? Disfrutad de vuestra victoria, héroes. Por ahora. ¿Qué estará tramando ese demonio? Sea como sea, esta larga guerra por fin ha terminado. Por fin, estamos en casa. ¡Su Majestad! ¿Está bien? ¿Y Sherrick? Sherrick ha muerto. Majestad, debéis reclamar el trono de inmediato. Ese no es mi lugar ahora. Llamar a esto victoria. Cada gota de sangre,
aquí derramada es de luteranos. Pero habrá tiempo de llorar su pérdida. ¡Hijos de Luterania! La lucha ha acabado. Pero observad bien. Muchos han caído. El muro de los héroes está teñido de rojo. Ahora recordemos por qué luchamos. Hemos luchado por un futuro mejor para nuestros hijos. ¡Alzaos con orgullo! Esto es Luterania, el reino de los caballeros. Este lugar es parte de nosotros. Reconstruyamos nuestra gloriosa historia. Nuestra determinación jamás vacilará. El legado de nuestros ancestros. Y también restauraremos la antigua gloria de Luterania. Contemplad la luz que habéis recuperado. El amanecer de un nuevo día. Luterania está a salvo. Y todo gracias a ti. Quiero ofrecerte mi agradecimiento. Yo, Rey Zairein, declaro que, como recompensa por tus valiosas hazañas, el título de campeona real, guardiana de Luterania.